pow, 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 pow. Champions, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video de Clash Royale. Bien, y una cosa, Rick, quiero comentarles una cosa antes de empezar con el video bien chingón, mi mamalón. Rick, ¿cómo es que tienes tanta energía en los videos? ¿Y de dónde? ¿Qué haces? ¿Qué te tomas? ¿Qué te fumas? Nada, nada, nada. Full pilas, full HD y chibón, y suscríbete y a huevo. Decirles, normalmente trato de estar full pilas en los videos. ¿Y qué? ¿Y qué más? Ah, sí, ¿y qué? Y bueno, mi personaje, yo soy Rick, siempre está full pilas, muy alegre. Y bueno, sí, o sea, es que siempre hay que discernir, Champions, hay que discernir. Una cosa es, yo soy Rick, el personaje que ven siempre en YouTube. Y otra cosa es Ricardo, la persona que vive yo, el que no es el personaje, pues. Es que como que cuando empiezo a grabar, como que tengo mucha energía hacia el instante. A la mierda, de hecho debería grabar más seguido. Oye, Rick, ¿y por qué chingados estás en esa cuenta? ¿Qué te hackearon? Sí, brothers, me hackearon mi cuenta. Me hackearon mi cuenta, brodis. Me la han hackeado y le han bajado 4000 copas. ¡Chinga la madre! Pero no hay pedo, de puro coraje me puse a jugar el torneo mundial. No hay pedo, me puse a jugar el torneo mundial. Y ya voy en la victoria número 17. Y además, no sé qué han hecho, que también le han bajado el nivel a mis tropas. ¡A la mierda, loco! No sé. Bueno, a ver, otra cosa muy importante. ¿Recuerdan lo que les había dicho que iba a traer unos videos también de pro tips, de consejos para contar el elixir, de... Bueno, lo que comenté en el video pasado, que no lo haya visto, voy a verlo, está en la descripción y, o en un comentario fijado. Lo voy a hacer cuando termine el torneo mundial, ¿ok? Es que como hay torneo mundial, quiero subir mi... A muchas victorias, a ver cuánto logramos conseguir. Y bueno, para este video, espérense que primero le ponga la musiquita, ¿vale? Para este video vamos a jugar con este mazo que está muy rank. Bueno, este no es rank, está bueno, la verdad, está bastante bueno. Pero es muy tóxico. Brothers, bueno, este lo vi en el Twitter de Tommy. No sé, es que güey, la neta no pongo nada. O sea, no sé quién chingados hizo el mazo. No sé quién lo hizo, así que por eso no digo, ah, que lo hizo él, ah, que lo hizo él. La verdad no sé quién lo hizo. Pero lo vi y dije, ah, la madre, loco. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Que vamos 17-2. Está bien. O sea, no está mal. Ojo, a ver, en este video voy a ver cuántas victorias logramos conseguir. Vamos a hacer un video no sé qué tan largo, pero agárrense la macizona. Porque, imagínense que esta cuenta también la ponga en el top. Oye. Bueno, ya después explicaré qué onda con mi cuenta. Qué pasó. Si me la bajaron, si me hackearon o qué onda. Ya después, en otro video. Ahorita en este video me voy a poner a dedicarme a subir copas. Digo, a subir victorias en el torneo mundial. Llevamos 17 victorias y 2 derrotas. Que no está nada mal, la verdad. Yo no me quejo. Y ustedes tampoco, no sean mamones. Así que está bien, no me quejo. Así que vamos a romperle la mouse a este salchichón. Se llama Jan Run, mira qué bonito. Y además me pone unos calzoncitos, qué beautiful. Mira, tripas, guana, tusa, 45 son. Vámonos, fierro, mijo, vámonos, venga, a huevo. Ok, sabes que tiene torre infierno. Y significa que creo que también tiene barril del bárbaro, ¿no? Digo, ay, güey. No, quieto. No, barril del bárbaro no, digo que tiene. O tiene. Espérate, maricón. O tiene. Ay, barril de duendes o minero, claro. Ay, es que sí, estoy hablando, está difícil. ¡Cállate! Que aquí no tengo emotes tampoco, güey. Hasta me quitaron los pinches emotes, chinga su madre, güey. Vaya que da. Güey, pensé que este güey era manquito, güey. La verdad pensé que era manquito, pero no es tan para manquelio, pero bueno, no importa. Al menos defendemos bastante bien. Y si el baby se desvía, es que es el... Dios, bueno, no es tan Dios, pues. Pero bueno, a ver. Aquí, boom. Ok, boom, pecho. Ok, perfecto. Ahora, si me trata de soltar una horda con un tornado, puedo matarla. Porque la explosión que deja la bomba esa, está chingona. Ay, qué lechona eres, güey. Qué lechona. A ver, me parece que este güey no tiene hechizo fuerte, brothers. Me parece que no tiene ni bola de fuego. Si acaso tiene un sabo o un tronco, no estoy seguro. Así que déjenme de... Dejo de monear, güey. Déjenme pongo un poquito más serio. Bueno, creo que nomás tiene tronco, ¿no? Creo que sí, no estoy seguro. Lo bueno es que tenemos rayo por cualquier cosa. Ok. 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 Ese le va a doler bastante. Bueno, le está doliendo mucho. Y ahora.
¡Corre! ¡Eso es todo, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Eso! ¡Así se juega, cabrón! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Bien! Ya no te queda tiempo, ya no te queda tiempo. 10, 9. ¿A dónde vas? ¡Eso es todo! ¡Venga, nos la llevamos, brodis! Empezamos medio raro, pero al final fue nuestra, fue mía. A casa, champiñón, vámonos. Bueno, vamos a seguir jugando. Y ya, bueno, ya me encontró rápido. Me tengo que encontrar Urush. Venga, no importa. Champions, pues les digo, me dejaron sin emotes. Me dejaron sin nivel de cartas. Y me dejaron también, ¿con qué? ¿Con qué me dejaron? Oh, sí, me dejaron sin qué. Ah, sí, me bajaron a 4000 copas. Coño, man. Qué triste mi vida, bros. Bueno, otro más. Ese último hit que le dio, lo mató. Ese último hit que le dio el mago de hielo, lo ha matado. Te ha matado, chaval. ¿Me suelta Mega Fierro? Claro que sí. Vámonos. Ay, ¿en serio? Torre bombardera con ballesta. No seas maricón, güey. Qué maricón. Es que sí, este es un maricón. De los más maricones que hay en el barrio, güey. Este es el jefe maricón. O si eres mujercita, pues ahí dispénsame tantito. Pero también te pasas de chilorio. A ver. A ver, espérame un segundo. Ay, no me gusta tanto este show. A ver. Bueno, no, entonces sí me gusta, güey. A menos que tenga cohete, ya no me gusta tanto. Bueno, ¿saben qué? Vamos a aprovechar el bug y metemos presión por allá. Ok, matemos esto por aquí, pum. Perfecto. Ese baby va a hacer bastante daño. Tal vez nos suelte una ballesta. Muy probable, claro que sí. Pero tengo mi torre bombarderation. ¡Bam! ¡Bitch, motherfucker! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Otro más! Gracias, güey. Y además, ese barril del bárbaro va a ser bueno porque si no le suelta nada, hace daño en torre. Está bien, matamos la ballesta y hacemos daño en torre. Bueno, venga, va. Venga. Oh, en serio, voy a traerles videos. Lo que les decía, voy a traerles videos de pro tips y cosas que los prometí en el anterior video. Pero déjenme que termine el torneo mundial. No contaba con que iba a haber torneo mundial. A menos que suba dos videos en un día. Así que bueno, igual estén atentos al canal porque mañana va a haber nuevo video. Ay, me equivoqué tantito con el tornado, ¿eh? Me equivoqué. Esos eran unos guardias, güey. Qué pavo estoy. Bueno, ¿saben qué? Nos esperamos un poco. Ok, igual tiene mosquetera, que no entiendo mucho por qué lleva mosquetera, man. Rick, creo que te mamaste ahí, Simón. ¡Woo! Que me pongo nervioso, brodis. Venga, bien. Ok, ahora... me conviene soltarle esto acá. A ver. No sé, creo que... me imagino que tiene una bola de fuego, güey, la verdad. Claro, ahí está. Ahí está, bien. Su torre va bajando más rápido, Ok, esperamos un poco. Esperamos un poquito más. Ok, si me quiere soltar la vila ballesta, ya tengo el noble. Venga, vayamos por acá, güey. No pasa nada. Bien. Me solté incluso la torre bombardera, que eso es mucho gasto de elixir, ¿eh? Eso es un gasto de elixir muy exagerado. Y saben otra cosa, él no tiene ahorita en mano el tronco. Yo puedo aprovechar para meter presión con esto. Para matar su megasbirro. Y también para hacerle daño. Como no tenía el tronco en mano, era muy cómodo para mí soltar a los guardias. Porque no me los iba a matar súper fácil. Ocupaba gastarme más cartas y eso me daba comodidad a mí. Para yo hacer ese push, pues. Muy bien, champion, venga, vamos con en la victoria número, ¿qué? Llevamos ya 19 victorias en el torneo mundial, ¿eh? Ojito ahí, todavía quedan 2 días y nos quedan 3 derrotas. El primero tiene 32 victorias, está bien, no importa, lo vamos a alcanzar. Ojo, en el anterior torneo mundial que no había visto, yo quedé en quinto lugar, ¿eh? Yo quedé en quinto lugar en el anterior torneo mundial. Así que, oye, está bien, vamos a intentar volver a conseguirlo o incluso hasta más. Igual me gustaría hacerlo en directo, pero, a ver, está pasando algo que tal vez me... ay, bueno, no digo nada más de la mudanza, pues, Ya después les contaré al final en qué concluyó. Porque ya saben que medio me estoy mudando y bueno. Es que hay un fiestón, que después les contaré bien qué pasó al final. Ahorita ni sé ni qué chingado va a pasar, pero bueno. Ok, bien, empiezo con Bandida, que está perfecto para mí. Aunque no sé qué mazo tiene aún. Pero estoy cómodo. Ok, tiene Baby. Me parece que tiene Peca, bros. Me parece que tiene Peconcio. Y tampoco no quiero ir demasiado agresivo. Bien.
No quedan rango. Ay, sí quedó en rango de torre el maricón ese, güey. Ah, bueno, bueno, like it, like it, like it. Like it, like it, like it, like it, like it, like it, like it. Bien, me encanta. Ojo, sí, tiene P.E.K.K.A. pero con montacarneros. No importa, no se preocupen porque el matchup está... Se puede ganar, güey. Ya no hay que quejar, no hay que quejarnos. Se puede ganar, no hay que hacerle de pedo. Ay, maricón. Bien, el bárbaro le ha dado... Bueno, no. A ver, no pasa nada. No pasa nada. ¡Ojo! Para los que no juegan... ¡Ay! También tengo que decir otra cosa. ¡Rick! Que solo que también te quejas de los pinches nobles. Pero ahí andas de mamón jugándolo, hijo de la chingada. No seas mamón. Pero, güey... Es que se... Déjenme jugar, chingada madre. Es que ya los escucho diciendo... ¡Rick! No, que el noble era de putos, de maricón. ¡Cállese! No, bueno. Solo cuando yo no lo uso. Venga. Ok, ahora aguantamos tantito, ¿no? Mira, esto lo voy a soltar aquí, justo aquí. Perfecto. No llevo prisa, digo nada de prisa, la verdad. Vamos a ver con qué me juega mi rival. Bueno, ¿saben qué? Vamos a jugar el barril del bárbaro allá para presionarlo un poquito, nomás. Ok. Y ahora, hay que soltar esto aquí. Y no dejar que la bandida dashe en torre. Porque si, en la torre bombardera, porque si dashea, el güey me puede meter presión. Recuerden lo que les acabo de decir, no soltar el noble hasta el elixir por 2. No soltar el noble hasta el elixir por 2. A ver, montacarnera, lo más seguro, bueno, no. Ok, ojo. Venga, perfecto. No puedo soltar el noble aún. Ahorita no estoy cómodo todavía para soltar el noble. No, güey, me equivoqué. Me equivoqué allá, me equivoqué. Me equivoqué con el bárbaro. Pero bueno, igual está bien porque distraemos al baby. Distraemos bastante bien al baby. Ok, y ahora, ahora sí estoy cómodo para soltar al noble. Porque miren, me va a soltar el P.E.K.K.A. ¡Oh! Y me regaló un mago eléctrico, bien. Claro que sí, perfecto. ¡Boom, bitch, motherfucker! Ok, like it. Me agrada este pedo. Me agrada este show. Me agrada esta party loca. Me agrada este punch. Bien, ok, mi torre tiene algo... Bueno, todavía tengo bastante vida en torre. A ver si le haces el picador. ¡Oh, le haces el picador en torre! ¡Que eso es buenísimo, brothers! Vámonos, aquí. Ok, y otra vez ya puedo repetir... Bueno, no. Bien, baboso, güey. El baby le está haciendo daño a tu baby, güey. Así que no pasa nada. Ok, más soltar mago eléctrico con P.E.K.K.A. Bueno, no importa. A ver, bien. Con que mate a la bandida soy feliz. Con que mate a la bandida soy feliz. Ah, bueno, ya igual. Bien. Tenemos otro noble más. Él no tiene el P.E.K.K.A, me parece. O sí, ya lo tiene, no he contado. ¡A la mierda! ¡Oh, estaba seco de elixir, güey! Estaba sequísimo, cabrón. ¡Corre, corre, otro más! ¡Boom, bitch, motherfucker! ¡Vámonos! También contra P.E.K.K.A, venga. Les digo, este macho está rotísimo, güey. Está roto. Roto, güey. Está delicioso, men. Delicioso, güey. Que hasta me lo como. El mazo. No piense mal, güey, no mames. Entonces, chamos, pues aquí está el mazo. Ya conseguimos llegar a la victoria número 20. Igual, les recuerdo que se suscriban para que no se pierdan el progreso que vayamos llevando. En el anterior torneo mundial quedamos en el puesto número 5. En este torneo mundial voy a intentar conseguir lo mismo o hasta más alto. Voy a intentarlo, a ver qué pasa al final. Todavía queda tiempo. Y recuerden que una vez termine el torneo mundial, ya voy a poner, bueno, desde antes ya incluso voy a ponerme a grabar los videos correspondientes para... subir pro tips, conteo de elixir, cuánto he gastado en Clash Royale, cómo mejorar en Clash Royale, consejos contra counters, cómo jugar contra ciertos mazos. Se viene mucha variedad de contenido bastante interesante que les recomiendo que no se pierdan si quieren mejorar en Clash Royale. O incluso también cómo ganar dinero, no solo los pushers ganan dinero. No solo los pushers ganan dinero. Bueno, que también esa es una forma, pues. Pero bueno, ya les estaré explicando en un video qué onda. Entonces, pues nada, chavos, que no se termine el video. Espero que te haya encantado. Un enorme like y tu suscripción. Se agradecería. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.